Fe sin fronteras, para todos los que nos están escuchando, Dios puede hacer hoy las cosas de nuevo y Dios ha sido grande y maravilloso. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Constancia y paciencia, las dos de la mano. Le puedo decir, pastora, que bienvenidos a todos primeramente. Estamos aquí en Boynton disfrutando de este view tan precioso. Y quiero compartirles y decirles que hay algo bien importante en la palabra, y es que el Señor nos dice, ¿verdad?, que seamos constantes en todo, que demos gracias a Dios por todo, que le creamos a Dios. Uh-huh. Y esta palabra yo quiero invitar a todos los padres, a las madres que están orando por sus hijos. Sí. Y que quizás están en una situación difícil, que están apartados, uh-huh, de Dios, de que no desmayen, que sigan orando, que sigan persistiendo, insistan en la oración, porque Dios escucha la, sí, oración del justo. Sí. Así es que no desmayes, ora por tus hijos, no te des por vencido. Don't give up, decimos nosotros aquí en inglés. Así es que esta palabra yo la escuché hace mucho tiempo cuando yo oraba por mis hijos, y el Señor escuchó mis oraciones por mis hijos, y ahora yo te invito que no desmayes, te des por vencido, no desmayes. Dios está contigo, Dios está escuchando tus oraciones. Don't give up. El Señor está contigo en todo tiempo, y Él escuchará y te responderá. Así es. Siempre y cuando tú también te mantengas firme y en obediencia. Nosotros tenemos que seguir constantes, creyéndole a Dios, afirmando nuestra fe y creyendo que vamos a derribar toda frontera. Así que oramos por ti donde estás. Amén. Y declaramos la fe. Así es. El poder de la presencia del Espíritu Santo tomando tu vida, tus emociones, tus sentimientos. Reactivamos tu vida para que, amén, puedas pasar ese río, para que puedas pasar esa frontera, para que no hayan obstáculos en tu camino. Y declaramos vida sobre ti. Amén, que el milagro se producirá, que el Señor hará el milagro que tú estás esperando, así que la respuesta está ahí, lista para tomarla. Amén. Que ahí está Dios obrando de maneras que no podemos entender, pero que solo Él sabe hacer. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en nosotros, y, amén, bendecimos todas las vidas que nos ven, y declaramos la gloria de Dios rodeándote en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.